Aurten ere, zinemaldiko edozein sailetan mundu mailako estrenaldiak izan diren euskal filmen artean hautatu behar izan du euskal zinemaren Irizar Saria emango duen epaimaiak. Maider Oloiaga epaimaiburua daukagu gurekin. Gabon dan hori. Irizar Sariko epaimaikideok hau batez erabaki dugu aurten sariarekin batera aipamen berezia egitea. Giza eskubideen urraketa lazgarria eta sistematikoaren testigantza erakusteagatik ezinbesteko artxibo irudi lanaren bitartez epaimaiaren aipamen berezia Amaia Merino eta Miguel Angel Llamasen Non dago Mikel filmari ematen diogu. Eta orain saria, indarrean jarraitzen duen gatazka soziopolitiko batean belaunaldi ezberdinetako emakumezkoen arteko harremana konplexu eta berezia modu emankorrean txertatzen duelako, epaimaiak Irizar Saria David Perez Sainudoren Ane filmari ematea erabaki du. David Perez Sainudo zuzendariak jasoko du saria. Bueno, Gabón, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Donosteko sinemaldiari. Gracias también al jurado por esta decisión, inteligente por su parte. Bueno, Eleni Ketabe, eskerrik asko lantalde osoari, es un premio a la película, así que sin el equipo poco hubiésemos hecho. Este mundo, política del autor, en la que el director lo tapa todo, ¿no? Pues hace que esté yo aquí, pero realmente es un premio que deberían recoger Katisa, Elena, Agustín, David y Marina, ¿no? Yo creo que especialmente me quiero acordar de Marina por todo el trabajo que ha hecho en este guión. Y bueno, la verdad es que es nuestra primera película, es un placer inmenso estar aquí, no os hacéis una idea, estamos muy agradecidos de corazón. Sin más, creo que en el recorrido o en el proceso de hacer una película, creo que tiene tanto que ver el deseo de ser filmado como el deseo de filmar, ¿no? Yo lo he tenido hacia los actores de una manera muy pronunciada y creo que los actores y especialmente las actrices de esta película pues han hecho que estemos hoy aquí, ¿no? Y por último me encantaría recordar pues toda la herencia que hemos podido recoger y disfrutar de directores que con sus cortos y sus películas pues nos han enseñado y nos han permitido que hoy estemos aquí presentando a Ane y recogiendo este premio tan interesante para nosotros, ¿no? Sean los Mauríacos, César Altuna, Coldo Almandoz, Cote Camacho, Borja Coveaga, que nos ha ayudado con el guión, Joanes Urquizo, tantos cortometrajistas que nos han permitido pues, orientarnos, ¿no? Y por último, me encantaría mandar un mensaje a mi familia. Aita, este es para ti. Es que ricasco.